¿cómo se llama esa enfermedad última? Dengue, ¿no? Una enfermedad terrible. Esa es peor que el coronavirus. Aleluya. Esa enfermedad es peor que el coronavirus. Pero yo te daba pasajeros que a veces no podías saborear la comida porque no tenía gusto. Ahora el dengue está igualito. Es. Quieres comer, no puedes comer. Y si comes, la arrojas y no arrojas nada, sino que el estómago te llama a arrojar, pero no arrojas nada también, que me ven. Y también ha perdido el sabor, pues. Pierden el sabor de la comida. Ahora no todo eso, a algunos le duele el estómago, otro te duele otra parte del cuerpo, los huesos, otro te da fiebre. O sea, depende de los zancudos que le picaron, porque ese dengue lo traen los zancudos, que me ven. Aleluya. Los zancudos traen eso, te pican ya. Te picó un zancudo, te da un dengue de un día por ahí. Te pican dos o tres zancudos, te da el dengue unos 3-4 días. Pues que algunos que tienen más dengue, por ahí veo unos que están ya una semana y nada de curarse. Y el Señor revela que hasta se pueden ir ya. Están con dengue. Ya. El que tiene dengue también está enemistado con alguien, reconcíliese ya. Reconcíliese. Para que Dios le escuche. Usted dice, sáname, Señor, pero no se sana. Porque está enemistado con alguien. La Biblia dice, tener fe en Dios. ¿Ya? Tener fe en Dios es lo que va a hacer usted. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Para que el nombre del Padre sea glorificado. Pero también dice, y cuando estés orando, si te acuerdas que tienes algo contra alguien, reconcíliate. Porque si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a vuestro prójimo, tampoco vuestro Padre te va a perdonar. ¿Ya? Y si no os perdona, ahora pues no hay nada. Pues. Dios no escucha al pecador, por ese caso. ¿Ya? Dios no escucha al pecador. Entonces se pone usted a cuenta. No está aquí, dígale al Señor, yo voy a ir a esa persona que discutí, le voy a pedir perdón. Pídale perdón. Que le perdone bien o que no le perdone, no hay problema. Lo importante es usted le pide perdón y le dice, te perdono también. Y queda bien. ¿Quién vive? También el Señor Jesús dice, cuando vienes al altar y traes tu ofrenda, ¿cuál ofrenda? La oración. Ya. Vienes al altar, te arrodillas, esa es la ofrenda que Dios está hablando. Hay diferentes maneras de ofrendar. Vienes y te arrodillas, traes tu ofrenda para Dios. Pero allí te acordaste que tienes algo contra alguien. Deja tu ofrenda allí y ve, reconcíliate con tu enemigo y vienes a orar. Porque si no perdonas, tampoco esto Padre te perdona. Y si no perdonas, Dios no escucha. Pero ahí está el problema. ¿Qué bebe? Pablo dice que hay que estar en paz con todos los hombres. Como cristianos nos aborrecen los hombres, pero nosotros no debemos de aborrecer a nadie. Nosotros no peleamos con nadie. ¿Está escuchando? Amonestamos, exhortamos, pero no peleamos. El justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. ¿Quién vive? Ya, entonces vamos a orar hacia tus ojos. Si hay hemorragia o lo que sea, Dios te va a sanar. Para Dios todo es posible. Porque no solamente el dengue, esa enfermedad, no. Sino que es lo que está ahora de moda ante el mundo. Pero en la presencia de Dios esas enfermedades son pues que Dios la va a sanar. Porque yo soy Jehová, tú. Jehová, tú. Sanador. ¿Dice así o no? Estuve en Guarbaca el domingo como 10 personas con ese del dengue. 10 personas. Algunas habían llegado de Piura, escuchando la radio, y quedaron sanos y curados. Aparte, y otras enfermedades, por supuesto, que viven. Pausa.